Buenos días. Este es mi hijo, Raúl. Mi hijastro. A ver, la policía se ha llevado a una niña esta mañana. La cuestión es que yo no sé si se han llevado a la niña a un centro, si han detenido a la madre, me le pueden quitar la custodia. Necesito encontrarla hoy, sí o sí. ¿Qué vas a hacer si no la encuentras? Hay que encontrarla. Necesito que, por favor, me recibáis esta tarde. ¿Te puedes, por favor, poner en mi situación? ¿Que vais a dejar a una familia en la calle? Yo no puedo perder este trabajo. Es que no depende de mí. Pasámonos antes de que vengan. Que me echen, que está en mi casa. Que una niña de 7 años venga cada día sola al colegio no es normal. Esa niña que viste necesita ayuda. Es tan importante. Tú harías exactamente lo mismo. Yo no me jodo la vida por nadie. No lo harías si no lo ves. Pero si lo ves, entonces estás involucrado. El problema es cuando te haces el loco para no mirar, que es lo que hace todo el mundo. Lo he hecho todo mal, amiga. No he hecho nada mal, para nada. Que esto lo vamos a parar. Yo no sé cómo te sale de esto. De trabajar y mantener a tu familia, de eso se trata. Yo trabajo. Yo mantengo esta familia y tú me has dejado sola. La cosa está muy jodida, Raúl. Vas por ahí prometiendo a todo el mundo que le vas a arreglar la vida, esto, lo otro. Pero tú no has cumplido una promesa en tu vida. Ya está, ya perdimos. Yo no he perdido todavía.